pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Houston, tenemos un problema. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, versos 28 y 30. Houston, tenemos un problema. Todos sabemos la historia de tal frase, y todos la hemos dicho en más de una ocasión. Pensaba en lo bueno que sería que todas las cosas fuesen así de fáciles o de simples, que todo pudiera reducirse a que tenemos un problema. El hombre es muy complejo, por fortuna o por desgracia, porque de todo hay. En ocasiones, el hecho de ser tan complejo pasa de ser una bendición, que lo es, a ser un gran problema, que también lo es. En cualquier caso, qué bueno sería que solamente tuviésemos un problema, ¿cierto? Este pensamiento me vino meditando en las dificultades y conflictos que surgen en las relaciones humanas, conflictos que manifiestan en gran medida el grado de madurez y el entendimiento que tenemos de cosas como sed mansos y humildes, algo que Cristo nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29. O considerad a los demás como superiores a uno mismo, algo que nos recomienda el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 3, cosas que indudablemente forman parte de las bases sobre las que debe de ser desarrollado nuestro carácter. Pero, ante todo, no debemos de olvidar que lo que se refiere a nuestro grado de madurez está directamente relacionado con la relación que mantenemos con Dios y la decisión y grado de obediencia que hay en nuestras vidas a la palabra de Dios y a las enseñanzas de Cristo y sus mandatos. A lo largo de los evangelios nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas que encontraron los judíos religiosos en la persona de Jesús fue precisamente que socavaba su autoridad, o lo que ellos entendían por autoridad, que en realidad no era otra cosa que su voluntad. No es lo mismo ejercer autoridad a ejercer mi voluntad, lo cual les llevaba a que mirando a Jesús determinaban que tenían un problema. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, dice Jesús en el capítulo 7, verso 23 del Evangelio de Lucas. Podemos mirar a Cristo y no encontrar tropiezo en su ejemplo, pero ¿qué sucede con sus enseñanzas? Son sin duda parte de él mismo, y cuando leemos amad al prójimo o sed mansos, o bendecir a quienes os maldicen, o al que te hiera en una mejilla preséntale la otra, o al que tome lo que es tuyo no le pidas que te lo devuelva, ¿qué sucede con todas estas cosas? ¿Dónde quedaron? ¿Quién eres tú con respecto a estas cosas? Por no hablar de Filipenses 4:5, de Tito 3:2 o de la primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. En estos dos capítulos del Evangelio de Lucas, el 6 y el 7, encontramos algunas cosas en las que debiéramos de detenernos y contemplarlas como un espejo. Mirarnos en ellas sería bueno para conocernos y determinar quiénes somos en realidad, qué tipo de problemas tenemos en cuanto al Evangelio y en cuanto a la persona de Jesús y sus enseñanzas. Creo que en ocasiones buscamos el gozo en la diversión, la paz en el ocio, la justicia en nuestra voluntad, y al final Cristo y nosotros acabamos recorriendo caminos muy diferentes mientras estamos convencidos de que Él viene con nosotros. Y en realidad
Hace mucho que nosotros dejamos de seguirle a Él y sus enseñanzas. Miremos a nuestro corazón a través de la imagen de Cristo y encontraremos solución a nuestro problema. ¿Dónde está Cristo en mi vida? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 35 y 36. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.